como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Ante eso, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación total del proceso de desarrollo. Parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies que, haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Yo tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Laburé todos los días de mi vida, todos los días. No quiero el Estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan.
pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y, en democracia, traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers, la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y de la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. Allí están colgados, desde lobistas del siglo XIX, como Manuel García y Belaústegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Es todo un símbolo que en el Salón de los Acuerdos luzca una estatuilla de Canning, regalada por el gobierno de Su Majestad en 1857 por el honorable reconocimiento de la deuda. Thank you.
alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23 mil millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulgerón y Bridas, Macri, Techín, Fortabat, Pescarmona, Gruneisen, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. Con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. Un dólar arriba de otro dólar, que jubilé a lo largo de 25 años de trabajo, para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna. Que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas. Pero yo luché por mis derechos. Yo soy el decano de los Carmelitas de Avellaneda. 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift Deltec, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa.
se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país, se compraban dólares. Y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos que son los mismos de siempre. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa se aproxima a 54 mil millones de dólares. Menem dejará en manos de la banca acreedora determinar cuánto se les debe. El Congreso jamás trataría la deuda, ignorando la Constitución y la denuncia de Alejandro Olmos. 10 años después, llegará a 130 mil millones. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país endeude. Cuando crece el crédito, porque hay alguna endeuda, es bueno. La deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública, porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada, irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lisaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. Al balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. El ministro Grispun propone denunciar la deuda externa y privilegiar el crecimiento. Alfonsín lo considera inviable y cede a la presión del poder. Y es para lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra.
y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. El drástico ajuste se llama Plan Austral. Una vez más, millonarios recursos públicos pasarán a los bancos y corporaciones. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía los tanques. Alfonsín absolverá a los golpistas. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre. Alfonsín debe renunciar 6 meses antes de finalizar su mandato. Socialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. Del lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos,
Un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero la traición no fue solo la de Menem. Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias. Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones. Otros se convirtieron en socios del millonario festín de las privatizaciones. Senador Cafiero, usted que es un dirigente histórico del justicialismo, ¿cómo explica la traición de Menem? Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito francés que se llama El elogio de la traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Y creo que eso se aplicó en la Argentina. Se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Entonces, dividió, a mi juicio, en una actitud que no guarda mucha correspondencia con la ética política. Pero esta es la realidad que vivimos. Después cambiaron ciertos parámetros internacionales y el modelo se fue agotando. Se fue agotando. ¿Cómo interpreta usted la existencia de una real mafiocracia? Poder económico, los bancos y la clase política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro. No todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina en su conjunto no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos, y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Yo podría decir que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina y que si hay que hacer un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva. La traición es de una potencia política fenomenal, justamente porque es traición. Porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás. Si no, no sería traición. En ese sentido, el PJ es el alumno más desarrollado, más excelso de esa visión que expone Cafiero. Yo no tengo duda que si esta sociedad le ofreces a votar San Martín o el Hombre Araña, elige a San Martín. Ahora, si le das a elegir entre el Hombre Araña y el Caballero Rojo, después la solución no se la podemos adjudicar a la sociedad. Entonces,
Sociedad con escaso protagonismo. Partido que defecciona de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado por la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra. El resultado concreto. El modelo neoliberal de Menem sería inseparable de la degradación republicana y la corrupción. Su plan político requiere una Corte Suprema de Justicia y tribunales federales adictos, más la delegación de poderes especiales por parte del Parlamento. Al mes de haber asumido, consigue su ley de leyes, la reforma del Estado, que le abre las puertas a las privatizaciones. El Senado de la Nación trata hoy una ley trascendente para el país, que por primera vez va a atacar en forma frontal las deficiencias estructurales que tiene el Estado Nacional en su conjunto y a través también de sus empresas públicas. Nuestro reconocimiento en nombre del Presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era menemista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. ¿Y quiénes la votaron? La votaron los justicialistas, la honorable complacencia radical. Lo tengo muy presente al Chacho Jarolaski ordenando a muchos de sus legisladores que se retiraran del recinto para que el justicialismo pudiera aprobar estas leyes. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado. El instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. ¿Qué le decía? Le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas, ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo Álvaro Sogaray. ¿Hasta dónde? Es el límite. ¿Qué cosas eran capaces de hacer? Bueno, esto y más. Es más, siguieron haciéndolo. Porque acá hubo denuncias sobre...